Hear Hello, weren't trying to hear me? Nah, I'm about to go to sleep. Like I said, I'm just talking to you, but you know. Yeah, but you should go in here and like chitty chat with me. Me quedé dormido. I can't. I have to log into Twitch. You can log into a Twitch. Not right now, no. I can do it from the restream, but that only changes the title. Yeah, I'll cut your video then and then redo it if you want to do it like that. Fuck no, I'm gonna do it tomorrow. I'm just saying, bro. I don't know why you let him out. En YouTube sí jala, yo al Twitch no me da mucho dinero. Mira, escucha. A veces la gente solo se va a categorías. Mira, ahorita hay 857 personas viendo American Crime Simulator, bro. Y si tú no eres llamativo con tu. Imagínate, si tú. Mira, carrera, conducción, simulación. Eso es lo que tienes que poner. Luego, español, si tú hablas español, o español y inglés, o Spanish, who fucking knows, something like that. Who fucks speaks English? That's you speak Spanish? I speak English. I don't speak Spanish. I don't even know what the language it is. Spanglish is Spanish and English is. Oh, Pues sí, los dos. pocho. Cuando no sabes una palabra en inglés, pues en español. Y así al revés, You viste gotta cómo fake it till empieza. you make it, my boy. Sí, yo Fake it till you pensé. make it. Fake it till you make it. There is literally this Mexican girl playing, her name is Matus, blah, 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 Hey, Discord, and she killed look what I just did on the Mexican stream. American. Look what I just did on Did the she kill? stream. Whoa, whoa, whoa. Te vas a perder. You gotta hurry. Well, I'm watching you. What am I doing? How many fucking drivers do you have? Or is this solo small trailers? Oh, no Those are trailers. only trailers. I have way more drivers. I have way more drivers, my boy. Yeah. Creo que tú vuelves a empezar la partida, vos. You see that? Yeah, I can see it. Holy. Wait, what player you've been making? Oh, damn, bro. Tus números van para menos en vez de ir para más. What are you talking about? Solo tú. Numbers are negative, bro. Los que tú haces. ¿Cuál es? ¿De qué habla? Bro, driver manager, and then decía player. The first one is who said player. Oh yeah, because I'm crash. I because I crash and burn a lot. That's what I Exacto. want, pero para eso trabajo. Para eso tengo empleados, para que me mantengan mis choques. You said a wheel, actually. Man, you should watch yesterday's stream, bro. Watch yesterday's stream how badass I was driving. Holy, bro. This motherfucker. What? What I do, Casey? Termina tu barco y cámbiale la categoría. Tu ego, tu I can't. I can't cut it once I start it. No, and then what? I mean, I have to do it to the end. I can't do it. Like if I stop it, I won't turn it back on until tomorrow. It fucks up with my statistics. It fucks up with the YouTube statistics. Yeah. Yeah, go ahead. Yep. I don't know, bro. I don't check that shit. Me empiezo a estresar, güey. You're stressing me out right now. Like, I can talk about this shit, like, when I'm live streaming, you know? Bro, a lot of my fucking videos have views, not on the live, but on the afterwards. La gente se mete a verlos después. Right. What? I'm barely starting, bro. What kind of fucking bullshit is that, bro? Why are you trying to fucking desanimarme with?
No, fuck yeah, you are. If I wasn't me, if I wasn't me, me hubiera agüitado ahorita, yo ya hubiera pagado esta mamada con esos comentarios. Mm. Not suck. Bro, Twitch no lo uso casi, bro. Twitch no me gusta because they had a bunch of naked girls, bro. We're competing against naked girls, bro. I don't like that shit. No me gustó, I saw it. Oh, I fucked that. I get it, bro. I get it. Pero la gente, al menos que yo traiga mi fanbase de otro lado para acá, la gente no me va a encontrar aquí. Yo tengo que primero hacerlo de otro lado y traérmelo para acá. Because Twitch is not that. It's small, bro. Con él ya entró José a la sala. Ya que tú no quieres entrar. Porque ya estás a mi. No es que no quiera, sino que voy a dormir, tengo que trabajar mañana, culo. Pues por eso. Bye, tú puedes decir. Porque gracias. Porque yo gracias, porque ya tienen que trabajar, pues. Ahorita yo apenas estoy trabajando, apenas voy a empezar mi turno. Talk to you tomorrow, my boy. It's Friday, your cuerpo lo sabe. Ya está, pa. Dale, pues. Ya voy a agarrar carga, José. Nomás que el plan me desanimó, me está diciendo que no sirvo, que no sirvo para nada, que no hay que ver. ¡Vámonos! ¡Salido! ¡Ya, agárrala! ¡Ya, es que no sirvo! ¿What the fuck?
Sí, yes, yes, I did. ¿Qué onda, Freddy? ¿A quién? Yo ando en la de ayer, ya ves que me quedé a medio cerro. Ajá. Ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá, tú vente para acá.
No entiendo. Al José lo vamos a hacer viral. José, no tenía trailer, güey, no me dijiste. Ah. ¿Por qué estoy en Mazatlán? Ah, voy, déjame agarrar la carga tuya. La voy a cancelar esta y voy a copiar la tuya. José, agarra la carga para copiártela yo a ti. Es que no traía el tráiler, no te estoy diciendo que no traigo el tráiler. Llegué a la recogida sin tráiler. Pues cuando me fui al taller para agarrar el tráiler, pues me mandó hasta Mazatlán. Mazatlán, güey. Casi ni sabe el juego dónde le gusta estar a uno, ¿no? Pero agarra la que estaba ahí, la que yo agarré, agarra tú. Y fuga, para pa unirme ahí contigo. Lado por allá, ¿no, Barraza? Pues Mazatlán es muy parecido a Estados Unidos. Es como andar en la playa de Los Ángeles. Pero nomás el malecón, porque para atrás, pura ruina. Ahí sí es Sinaloa. No, pues nunca he ido para allá, pero va a estar chido. No sé, confírmame. Pique y prende el micrófono, si lo estás haciendo o no. ¿Con caja o con qué, güey? Pues yo traigo caja, yo traigo reefer. Yo vi que José tenía una cajita conectada. Ya fui por la mía. No sé, a ver, ahorita depende de la que agarren, conéctame el remolque. ¿Qué tenías tú? ¿Qué tenía José? Una cajita. Mira, Dice que entré tenía una caja. Oh, mira, se llevó una también. José, mira, si te Oye, está fijas. muy perra la que la agarró, eh. A la verga, voy a abandonar la mía, me llevo esta. Mira, mira toda esta ruta que están aquí atrás, mira. Hey, please, chequen la ruta que están aquí atrás de Hermosillo, mira. Cananea, Magdalena de Quino, Moctezuma. Todas esas, mira, son puras curvitas, mira. Hay que buscar algo de donde está José, por las calles de atrás. Por el cerro, todo eso se llama todo eso es, ¿cómo se llama? Es la sierra. Hay pura sierra de la costa que divide la costa y acá de este lado del otro lado, ¿no? Entonces, todo esto es sierra. Por eso es que está así. Las rutas atrás de Hermosillo están hermosas. Hay que inventarnos algo para allá atrás. Entonces, tú pitirijas, no sé si estás en el menú, yo estoy en el menú y no puedo ver si el José está escribiendo. ¿Qué escribe el José?
chile, yo tampoco, yo estoy viendo los remolques. Están chidos, mira, está más perro que el que yo llevo conectado ya. Agárrate una ruta para atrás de Hermosillo, no sé, por la sierra, por la sierra, por please. Y aquí estoy al chile, nomás las voy a copiar porque no tengo nada. Todos dirías tú, todo está en gris, güey. Sí, para mí también, va. Ni pedo, ahorita bajar en putiza con la doble y el freno de motor. Oye, ¿cuánto porcentaje llevas descubierto tú? No mames, nomás tengo una ruta que va de Ciudad Jiménez a Gómez Palacio. ¿Ahí? Y pues ya, todo. No, bro, pero de lo que dice, el porcentaje que dice ahí en tu mapa cuando estás mirando el mapa del mundo. Oh, no sé, déjale checo. ¿Qué ya? 30%. Muy mal. Simón, pues es que nomás tengo de lo descubierto, nomás es la parte de Estados Unidos. O sea, California, ya está todo. Gracias a que el José el otro día nos metió por la que cruzaba por atrás de California. Pero de ahí en más, Oregon, casi no. Washington tampoco, Montana, bueno, casi todos, nomás California y Nevada, esos sí están al 100, esos dos. Todos los demás, nada. Oye, oh, Arizona, ese también está a tope, el Arizona. No, pues son buenos. Yo tengo 43%. Eso es injusto. ¿Por qué? Te da prioridad a ti porque tienes dinero. Yo más que el pitirija que está en Estados Unidos, no creo. Hay que pelear contra el patriarcado. Ey, mañana va a ser el sorteo, mañana va a ser la rifa, para que te pongas ahí para los 5, 3, para los $3 de rifa. Simón, ahí le cargo, a ver si me llevo más allá una cajita de cigarros, ¿no? Mira, encontré una ya. Encontré una ya. Ah, pinche. Se perdió la media cheve. Ok, voy a agarrar la de José. Ya agarré la tuya, José. Ok. Se chingón. No, en ese yo no estuvo tan bien, ni pedo, de esta sí me llevo mi remolque. Aunque está bien bonita la de ellos también, Simón, la otra tenía como los remolques son los de la granja, ¿no? De Brushless, algo así se llama. Sí, los que estaban ahí de planta eran blancos con un logo. Y yo puse el mío ahorita, yo tengo los negros. Con el símbolo de qué, de Karate Kid. ¿Ya hay más diseños para la caja? A veces no sé ni qué le pico. ¿Quién agarró una caja blanca? Pues sí. Ay, el tóxico.
café esté bien perro caliente. Que el café está bien perro caliente, si no te despierta el café, te despierta la quemada, güey. Y te revientas media hora para tomártela. Pero se pliqueó tanto el canto, tanto.
Es que la calle que queremos está a 5 yardas para aquel lado. Debe de haber uno por aquí, ¿no? Como el José que va a seguir antes, checando. Ah, no, pues no tan ni tan lejos lo podemos ver. El José pues no va bueno, él tiene cámara cerca. Oye, si me paro arriba del puente me puedo ver acá y también me mando. Aguanta, chance por aquí está la salida, nomás vete tranquilo, voy buscando. Traigo tráfico al límite. ¿Dónde está José? Ey, el José encontró la pasada, ¿viste? Date la vuelta, Nu, está para atrás. La vuelta, Nu, padre. Puente de querer encontrar un retorno. No ocupas, aquí mero. Dale como yo.
aguanten, yo les caigo, ya me regresé. ¿Te atascaste? ¿Está atascado? No, güey. Estoy aquí viendo para por dónde viene si sale. ¿Está atascado, José? ¡Hombre! Es que escucho un motor que está... No sé qué verga era. El tuyo ya se desmadró. Yo queriendo empujarlo para que pase. ¿Qué, Pitirica? ¿No llegas? Vengo bajando, nomás que ya ves. No le piso mucho, si no luego me accidento, güey. Yo no soy de esos que le pisan. No tengo el don como tú. Pero... este puto está loco, güey. Ya te hubiera regresado por dentro de una vez. No cago para hacer esas maniobras. Mucha adrenalina para mí. Y la hice despacio. Tú cada vez me impresionas más. Jálate. ¿Qué? ¿Por qué no se va?
Dale tú primero, Pitirica. No, chance, se bajó al baño, güey. Se va a aguantar. Pitirica, remángale más fino todo lo que veas por ahí, hasta que te vayas al otro lado. Oye, qué bueno fue José para encontrarla, ¿eh? Para encontrar esa chingadera de esa. Porque tiene hierbas en el camino. Y de arriba no se ve, porque tiene esa capa de hierbas arriba. Pues este vato es hacker, este vato las hace. ¿Por qué no vienes? ¿Qué pasa? Se quedó parqueado. Yo pienso que está checando el aceite o algo, güey. Pero déjalo, tú vente. Simón, güey, ya le cerró, mira. Ya se jaló. Pasaron de lanza, güey. Esta no es una ruta secreta, güey. Esta es una vereda para ganado. O sea, güey, actualízate, güey. Nosotros estamos en el interior de... del PC. Y realmente estoy viendo un cliente que está en pantalla. El José desapareció. ¿Va bien esto, que se viene acá conmigo, enfrente? Al chile no se ve, güey, el José. ¿Cómo? Yo estoy viendo la película de la televisión de José. Y el José viene de repente que está encantado y ya nada será.
Rosa, que está chingando un pericazo, ¿qué? Media calle, ¿o qué? A la verga, que tenemos todo aquí montonado. Chéquete la transmisión, pa. Mira que verga se mira. Simón, pero dale más a la derecha y me des. ¿Así? ¿Ya la viste? Simón, pero donde rebote ese viva raza, voy a llorar, güey. Chile, no estoy viendo la transmisión, güey, mi teléfono se quedó sin pila y lo dejé cargando. Viejito. Simón.
¡Pinche José! ¡Ey, güey! Me mandaste para acá, para la quinta macana, loco. Písele, mi compa, písele. Pero yo no fui que choqué y fui para acá. Y a mí me chocaron y fui para acá. Pagan justos por inocentes a veces. Con ese.
papá ya llegó. ¿Quién fue el desafortunado que me chocó? No te quise chocar, me pasó esto por... Bueno. Fue el karma divino. Pues Ramón te reporta lo contrario. Aquí, para aquí. Fue para no caerme al barranco. Pero la grúa que contrata está muy perra, ¿eh? Cayó en cortito. Cuando me conecté yo el otro día a la madre, estaba visible, ok. Yo el otro día me volteé y se retardó el agro en llegar. Chécate dónde estoy yo, José. Mira dónde caí yo. ¿Dónde caí yo, José? ¿Dónde caí yo? Encima de una tapalera. Compa también, mi compa también. No está mi compa atrás. No, mi compa, esta cosa ya no corre. Lo malo es que las refacciones no tienen letras, güey.
Ahorita que estoy viendo porque mi remoto está volteado, wey, me acabo de dar cuenta. Qué robo, wey. Lo que es no tener cámara cero, wey. A ver, déjale pico yo también al cero. Huevos. No tengo, no le sé, mucha tecnología para mí. Por ahí muévele, yo voy para taller porque esta cosa ya no dio. Vamos a hacer la ruta aquella, la que te dije, ¿te animas? ¿Te animas? La que era una rebaladilla así para abajo, derechita, que no me dijiste, que me mudé a la verga y me fui, porque no la podía tener, y yo acabando derechita. Pitirija, no tengo pila, Pitirija. Verga, ¿ya viste dónde caí? Chinota. Pintando mi camión. ¿Tú cómo lo hiciste? Pedí la grúa. Sencillito. Yo también la pedí, mira cómo estoy.